Disculpen ustedes que no pueda compartir la cámara, no sé, es un tema de emergencia, como le expliqué a la doctora Lima, y agradezco al Centro de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, encabezada por el doctor José Neira, por esta invitación, y al doctor Johnny Aquino, por esta organización de este evento importante, que se va a analizar temas vinculados precisamente al sector implícito en esta primera reunión y la plena jurisdicción. El petitorio implícito tiene que ver en principio con el principio de congruencia, no valga la redundancia. Como sabemos, en virtud del principio de congruencia, el juez se pronuncia en función a las pretensiones contenidas en la demanda y respecto de los hechos que invocan en la demanda y en la contestación. En ese sentido, en nuestra legislación, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil establece precisamente el principio de congruencia, señalando que el juez debe pronunciarse dentro del marco objetivo fijado por las partes en la demanda y la contestación, y dentro del marco de los hechos que se han expuesto como argumento de la demanda y la respuesta correspondiente. Sin embargo, en el proceso laboral, por la naturaleza de las controversias que se tramitan, existe lo que se denomina las hipótesis de flexibilización del principio de congruencia. Esto es que, teniendo en cuenta que en el proceso laboral se controvierten asuntos que tienen que ver con derechos de carácter alimentario y que están vinculados a la subsistencia del trabajador y su familia, se admiten algunos supuestos de excepción o de flexibilización del principio de congruencia, precisamente para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional y permitir la resolución de las controversias y evitar que se puedan suscitar nuevos conflictos o nuevas demandas y precisamente bajo este esquema que caracteriza al conflicto laboral, es un conflicto especial regulado por principios peculiares, se admiten hipótesis de flexibilización del principio de congruencia. Y una de esas hipótesis de flexibilización del principio de congruencia es el petitorio implícito. En realidad, en sede laboral, desde la época de la vigencia del fuero privativo de trabajo, es decir, la organización que antecedió a los juzgados y salas laborales, conocemos los términos actuales, las demandas reclamando beneficios sociales tenían esa tesitura, demandas de beneficios sociales, de tal forma que constituía petitorio implícito la determinación de la existencia de una relación laboral por primacía de la realidad, por decir un caso. O el petitorio de calificación de despido. En ese entonces, en la década de los 80, no existían las demandas de reposición, sino de calificación de despido. Las demandas solamente eran de calificación de despido.
y constituía ante criterio implícito establecer que entre las partes existía una relación laboral a tiempo indeterminado y por lo tanto que el trabajador tenía derecho a la protección frente a ti. Entonces, esa es la naturaleza del criterio implícito. Nosotros, a partir de lo dispuesto en el artículo 2.2 de la nueva ley procesal de trabajo, que establece que el juez laboral es competente para conocer de las demandas de reposición cuando se plantea como pretensión principal única, precisamente esbozamos el petitorio implícito en aquellas demandas. Se reclamaba la reposición en proceso abreviado y existían pronunciamientos que consideraban cuando se demandaba reposición sin que exista una relación laboral formal, estábamos ante dos pretensiones, es decir, reconocimiento de relación laboral a tiempo indeterminado más reposición y por lo tanto no podía permitirse en vía de proceso abreviado. En esa oportunidad sustentamos en el Pleno Jurisdiccional Superior del año 2003 que precisamente en una demanda de reposición por despido incausado o fraudulento o despido nulo, constituía petitorio implícito la determinación de la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado o la desnaturalización de un contrato de naturaleza modal. Entonces, no era necesario invocar como una pretensión expresa la pretensión de reconocimiento de relación laboral por primacía de la realidad o desnaturalización de contrato modal. Era suficiente plantear la pretensión única de reposición y constituía petitorio implícito que el juez se pronuncie antes de ordenar la reposición por la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado, por lo tanto que el trabajador tiene derecho a la protección frente al despido, o por la desnaturalización de un contrato modal que significa pues, que se considere al trabajador como un trabajador a tiempo indeterminado. De manera pues, que esa es la naturaleza del territorio implícito. Ahora, lo ideal es que el petitorio implícito puede ser detectado al calificar la demanda bajo un esquema de calificación finalista de la demanda. Es decir, si el demandante solamente plantea la reposición, el juez puede ubicar el petitorio implícito en función a los fundamentos de hecho de la demanda, es decir, la causa petendi. Porque no hay que olvidar que la petición está formada por el petitum, el pedido, y la causa petendi que es la causa superior. Y en consecuencia, si el juez identifica al calificar la demanda del petitorio implícito, garantiza definitivamente las condiciones del petitorio implícito. Porque existen condiciones para la instrumentación del petitorio implícito. En primer lugar, el derecho de defensa. Es decir, si bien es cierto que el juez puede extraer de los fundamentos de hecho, la pretensión implícita, es necesario que el demandado haya tenido la oportunidad de contradecir esos hechos y de ofrecer prueba para contradecir esos hechos. Entonces, son condiciones del petitorio implícito. Nosotros incluso hemos tenido la oportunidad de detectar el petitorio implícito ya en segundo instante. Y evidentemente era necesario verificar que se hayan cumplido las condiciones del petitorio implícito, sobre todo el derecho de defensa, el debate de esta presunción y la posibilidad de ofrecer prueba. Entonces, de eso se trata cuando hablamos del petitorio implícito. Esto es, constituye fundamento de hecho de la demanda la determinación del petitorio implícito. De tal manera que si se plantea una demanda de reposición, el juez previamente tendrá que pronunciarse por la existencia de una relación laboral por primacía de la realidad o por la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado por desnaturalización del contrato laboral. Con esto se evita precisamente las pretensiones inhibitorias, nulificantes, que antes se producían, declarando la nulidad para que sea en primera instancia lo que tenga que ampliar, digamos, la controversia para comprender la declaración
de la existencia de una relación laboral a tiempo determinado o la desnaturalización de un contrato modal y, por lo tanto, la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Esa es la naturaleza del petitorio implícito, que en todo caso, como reitero, sería interesante, sería óptimo, bajo un esquema de calificación finalista y bajo un esquema de case management, esto es, que el juez pueda detectar en la calificación de la demanda del petitorio implícito, incorporarlo a las pretensiones contenidas en la demanda y otorgar al demandado la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes a propósito de esta oportunidad, expresando mis disculpas por el momento que estamos, es por un tema de emergencia que no he podido compartir la pantalla, y en consecuencia, en todo caso, estoy dispuesto a las preguntas que se puedan presentar en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Omar. Buenas tardes, estimados. Buenas tardes, doctor Omar Toledo. La pregunta era respecto a si se podía aplicar el petitorio implícito en otras pretensiones, aparte de reposición, en el caso de la desnaturalización, o podría también plantearse en caso de accidente de trabajo o de hostilidad. ¿Se ha considerado la aplicación en alguna de esas materias, doctor Toledo? Gracias. Le agradezco la pregunta, señorita Brisa. Sí, efectivamente. El petitorio implícito, por decir, en los procesos sobre cobro de beneficios sociales. Las demandas suelen ser de esa naturaleza. Demando beneficios sociales. Y entonces constituye petitorio implícito establecer la existencia de una relación laboral. Entonces el juez no podría inhibirse de resolver sobre los beneficios sociales señalando de que no se ha demandado la determinación de la existencia de una relación laboral por prima si era realidad, por ejemplo. Porque eso constituye un presupuesto previo para ordenar el pago de beneficios sociales. Igualmente, cuando se demanda un cese de hostilidad o cuando se demanda indemnización por despido indirecto a raíz de una actitud de hostilidad, constituye petitorio implícito. Igualmente, en los casos en que se demanda indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual, accidente de trabajo, por decir, la demanda es en ese sentido, ¿no? Indemnización por daños y perjuicios. Y en consecuencia, constituye petitorio implícito que el juez te puede pronunciar en primer lugar la vinculación que exista entre las partes. Vinculación que puede ser de naturaleza laboral o vinculación que puede ser a través de un esquema de triangulación a través de la intermediación laboral o tercerización. Porque no hay que olvidar que la nueva ley de trabajo otorga competencia al juez laboral para conocer demandas por responsabilidad civil contractual, ya sea dirigidas contra una de las partes de la relación laboral o terceros, es decir, adelantándose a la posibilidad de que exista una relación de triangulación, como es la intermediación o la tercerización laboral. En todo caso, si se demanda indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo, primero habría que establecer, ¿no?, si existía vinculación jurídica entre el trabajador y el demandado, que puede ser el empleador o puede ser una tercera. Muchas gracias, doctor. De nada. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿el petitorio implícito aplica solo para los procesos abreviados o también para el proceso ordinario laboral? Sí, por el proceso. La discusión surgió a partir del artículo 2.2 de la nueva ley, que establece que el juez laboral conoce en la pretensión de reposición cuando se presenta como pretensión principal única. La siguiente pregunta dice si también constituye petitorio implícito cuando solo se demanda pago de beneficios sociales. Sí, sí, como le dije, sí, también se puede instrumentar el petitorio implícito cuando se demanda beneficios sociales, pago de beneficios sociales. Entonces, será petitorio implícito determinar
que existe relación laboral entre las partes, ya sea por primacía de la realidad, para ordenar el pago de beneficios sociales, ¿no? Sí se puede instrumentar, porque como reitero, tradicionalmente las demandas laborales eran pago de beneficios sociales, calificación de despido, no eran declaración de la existencia de una relación laboral o financiera, la realidad más de beneficios sociales. Bien, doctor. Entonces, agradecemos a usted su participación, su tiempo y por su valiosa disertación. Muchas gracias, doctor. Agradecemos en nombre del doctor José Antonio Neira Flores. Le comparto este certificado expedido por nuestro director. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y disculpen con las circunstancias. No, usted, doctor, por su tiempo. Muchas gracias. Continuando entonces con este conversatorio, le dejo en el uso de la palabra al doctor Johnny Aquino, que también abordará sobre este tema. Muy buenas tardes a todos. Agradezco en principio al doctor Flores Neira por la invitación. Agradezco también, es un honor participar conjuntamente con el doctor Omar Toledo, como ustedes saben, es un ilustre estudioso académico en cuanto a la materia del derecho laboral. Muy interesante algunos puntos que ha señalado el doctor Toledo respecto al petitorio implícito, obviamente en el ámbito laboral. Específicamente en la nueva ley procesal de trabajo. Respecto a nosotros, vamos a tocar el tema de la plena jurisdicción contencioso administrativo laboral, ¿no? Digamos, hacemos una especie de, hasta cierto punto, después de la exposición seguramente vamos a tener elementos de conocimiento para hacer una diferencia quizás o hacer una equivalencia con esta figura del petitorio implícito y la plena jurisdicción del contencioso administrativo laboral. Ahora bien, nosotros como Estado, digamos como un Estado constitucional de derecho, estamos sujetos a diferentes sistemas de control. Conforme ustedes ven en la diapositiva, ¿no? Existen tres formas, según la doctrina, y la práctica también, y nuestro sistema jurídico, existen tres tipos de sistemas de control. La primera es el sistema de control constitucional que hace el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, a la ley, ¿no es cierto? Ahí está a través de repente el proceso constitucional. El otro forma de control que puede tener el sistema es el control de constitucional, pero respecto a un dispositivo legal que es el reglamento, que en estricto son la acción popular, que de acuerdo al Código Procesal Constitucional actual, bueno, incluso se hace precedentes vinculantes, que no lo tenía antes el Código Procesal Constitucional anterior, pero muy interesante. El Código Procesal Constitucional actual, digamos, su declaración de inconstitucional un reglamento puede ser tener un presidente era hombre, ¿cierto? Y el tercer tipo de control es el control constitucional también, pero también aparte del constitucional, un control legal. Pero respecto ya no a una ley ni a un reglamento, sino es estrictamente un control a las actuaciones administrativas que pueden realizar las diferentes entidades públicas del Estado. En concreto, estos tres sistemas de control, como ustedes bien saben y ustedes bien están advirtiendo, en principio el factor común es todos, digamos, ya sea el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, los jueces constitucionales, cualquier tipo de jueces ordinarios, siempre, obviamente, van a, de alguna forma, tener la potestad, digamos, de aplicar la Constitución sobre un dispositivo legal de rango menor. A lo que nos corresponde a nosotros es en el tercer sistema de control, este tipo de control que es el control constitucional y legalista respecto a las actuaciones administrativas. La siguiente. Entonces, si estamos hablando de lo control, ¿no? El control constitucional y legalista de las actuaciones administrativas, en el tiempo y en la historia existieron dos tipos de modelos de control. La primera es el modelo francés que, de alguna forma, como ustedes ven ahí, Eduardo García de Enterría, este español académico ilustre, maestro, señala que el recurso de exceso de poder controlar es el exceso, será su fin especial, el único y el objetivo de anulación. Significa que el modelo francés solamente tenía un solo objetivo, anular la actuación administrativa, ¿no? Es decir, simplemente declaraba nula la actuación administrativa, no hacía mayor, digamos, efectos ni análisis ni disposiciones a las resoluciones que podrían impugnarse en la vía jurisdiccional. ¿Ya? Vuelvo a repetir.
el modelo francés tenía como único fin simplemente declarar nula una actuación administrativa. No tenía como adicional, no tenía como fin el reconocimiento o el restablecimiento del derecho del administrado. Eso es muy importante establecer para hacer una diferencia entre la nulidad objetiva con la nulidad subjetiva. Esto, este tipo de declaración nulidad es, digamos, una anulación objetiva, es decir, solamente se limita en declarar nulo la actuación administrativa. La siguiente. Este modelo francés copió el Código Procesal de 1992, como ustedes saben, antes de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, estaba regulado dentro del Código Procesal Civil, ¿no? Claro, desnaturaliza totalmente, porque ustedes saben, el Código Procesal Civil, si bien es cierto, es un código adjetivo que puede aplicarse supletoriamente a todo sistema procesal, siempre y cuando sea adecuado, pero estaba dentro de un Código Procesal Civil las normas procesales del proceso contencioso administrativo. En el artículo 540 de aquel entonces, ¿no es cierto?, establecía estrictamente la escuela francesa, es decir, simplemente la demanda de contencioso administrativo tenía como único fin declarar nulo en la actuación administrativa. Tan solo eso. No se pronunciaba más allá de eso. Simplemente declaro nulo la actuación administrativa y derío por decir, si yo quiero declarar o si se declaraba nula una sanción de multa, un procedimiento sancionador, ¿no es cierto? Declaro nula la multa y derivaba la entidad misma para que pueda emitir nuevamente una actuación administrativa con las precisiones que se ha establecido en la sentencia. Es decir, sin pronunciarse de repente de fondo, simplemente analizó que de repente no se notificó bien, no se motivó bien, o de repente no se analizó bien la tipificación, etcétera, etcétera. Eso era lo que establecía en el Código Procesal Civil de 1992. Es decir, era un reflejo de la escuela francesa. Sin embargo, la siguiente, por favor. Como va avanzando el tiempo, ¿no es cierto? En la actualidad, ¿no? El Código Procesal Constitucional actual, con la ley 31.307, en el artículo 2, señala lo siguiente, ¿no? Voy a establecer estos dos modelos de control para que ustedes tengan una referencia un poquito más completa, digamos así. El Código Procesal Constitucional en la ley 31.307, en el artículo 2 del título preliminar, señala lo siguiente. Dice, fines de los procesos constitucionales. Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución y los tratados de derechos humanos. Eso dice en el Código Procesal Constitucional. Paralelamente a ello, en el TUO del proceso contencioso administrativo del Decreto Supremo 011-2019, en el artículo 1 dice... ¿Cuál es la finalidad del proceso contencioso? La acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148 de la Constitución tiene por finalidad el control jurídico de las actuaciones de administración pública sujetas a derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Como ustedes pueden advertir, por un lado, en los procesos constitucionales tiene como finalidad la vigencia de los derechos constitucionales, en el proceso contencioso administrativo tiene como fin garantizar, ¿no es cierto?, la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. La efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Eso, tenganlo muy importante recordar porque más adelante vamos a establecer por qué la importancia de esta definición del artículo 1 del todo el proceso contencioso administrativo. Nosotros siempre, a veces, en la práctica vemos quizás expedientes derivados, bueno, ahora les sale poco, pero en algún momento se derivó, como ustedes recordarán, gran cantidad de expedientes se tramitó por la vía de proceso de amparo, en la cual se pedía, pues, reposición a los trabajadores, anulación de pase retiro de los efectivos policiales y militares, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, para poder delimitar la competencia, el Tribunal Constitucional ha sacado diversas sentencias en las cuales ha delimitado la competencia, ¿no? En la cual ha señalado, como ustedes saben, ahora el proceso de amparo, cualquier proceso constitucional es residual, ¿no? Por las razones que la vía igualmente satisfactoria puede ser un proceso ordinario como el proceso contencioso administrativo.
¿no? Y en esta sentencia, 206-2005, lo dice en el fundamento 24, que el proceso de amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores públicos cuya causa sea afiliación relativa a despidos de servidores públicos, afiliación sindical, por discriminación o mujeres en estado de gravidez o estado de maternidad, ¿no? Solamente en esos casos urgentes, que de alguna forma están vinculados directamente a derechos fundamentales, podría tramitarse cualquier tipo de procesos relacionados a esas situaciones, a estos incidentes, en la vía del proceso de amparo, en la vía constitucional. La siguiente. Perdón. No, entonces, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a la competencia en qué casos se puede tramitar en el proceso de amparo y en qué casos se puede tramitar en el proceso contencioso administrativo o a través de la nueva ley procesal de trabajo. La siguiente, por favor. Correcto. Y en esta sentencia también nos señala que reitero sobre todo, habla respecto, como ustedes saben, del Estado. El Estado tiene diversos tipos de regímenes laborales. La más conocida es el régimen 1728 y el régimen 276. Y justamente en esta sentencia, en el fundamento 36, establece que todas esas demandas, teniendo en cuenta los antecedentes generados anteriormente, deberían tramitarse vía proceso ordinario, la nueva ley de proceso de trabajo, o el proceso especial contencioso administrativo, ¿no? El proceso especial. Para, obviamente, a los carácter de inmunidad. En conclusión, ¿no? Solamente se puede plantear en la actualidad vía proceso constitucional a las causas que está establecidas por discriminación de una trabajadora embarazada o por una cuestión del despido por estar sindicalizado. Todo el resto se tramita en el proceso ordinario. El proceso ordinario puede ser a través de la nueva ley procesal del trabajo, si son regímenes 728, o a través del proceso contencioso administrativo, si son regímenes de 276 o regímenes especiales. La que sigue. Ahora bien, ¿desde dónde nace, se origina el proceso contencioso administrativo laboral? Porque eso es muy importante señalarlo, porque a veces estamos un poquito, digamos, en la nube, como podemos decir, ¿desde dónde origina nuestra pretensión de contencioso administrativo laboral? Porque ustedes saben, el proceso contencioso administrativo, hay una subespecialidad, como siempre digo en las exposiciones, tributario, contencioso puro, previsional, ¿no es cierto? Entonces, y laboral, obviamente, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral, es decir, en el proceso contencioso administrativo laboral, las pretensiones se originan en la nueva ley procesal del trabajo en el artículo 2, en el número 4, ¿no? En la cual literalmente dice que las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa, de seguridad social, de derecho público, así como las impugnaciones con las actuaciones administrativas de trabajo. Este es un punto en el cual le da la puerta para ingresar a las pretensiones del proceso contencioso administrativo laboral. Por eso, la que sigue. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué está hablando de las pretensiones si la exposición está circunscrita en lo que es la plena jurisdicción? Está vinculado. Pretensión, plena jurisdicción están amarrados. Están vinculados, ¿ya? Volvemos a invocar el artículo 1 del tubo del proceso contencioso administrativo, ¿no? Como hace un rato hemos señalado, que la finalidad del proceso contencioso administrativo, la finalidad del proceso contencioso administrativo es la efectiva tutela de derechos e intereses de los administrados. Entonces, una primera pregunta podemos señalar que significa que esta definición, este objetivo que tiene el proceso contencioso administrativo, difiere totalmente de la escuela francesa, como hace un rato hemos señalado. La escuela francesa no establecía, no reconocía la tutela de los derechos e intereses de los administrados, solamente se limitaba a declarar la nulidad. Declara la nulidad y tu entidad pronuncia otra vez. Para eso pasa 2 años y lo que resuelve es impugna nuevamente, va a la vía judicial, se toma 3-4 años. Es un absurdo, ¿no? Por ello es que en la doctrina, en la legislación comparada, el proceso contencioso administrativo cambió de objetivo, ¿no es cierto? Como una cuestión de tutela judicial efectiva, como es un derecho humano, ya hay diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un derecho fundamental, es un derecho humano,
que el administrado tenga una tutela judicial efectiva. Y esto es así, en consecuencia, el artículo 1 del proceso contencioso administrativo refleja eso. Si ustedes me preguntan qué cosa es doctor, qué cosa es la plena jurisdicción, yo le digo la definición que da el artículo 1 del proceso contencioso administrativo. Es decir, el proceso por el cual, ¿no?, se declara nulo o la nulidad de una actuación administrativa y como consecuencia de ella se restablece o se reconoce la tutela de los derechos e intereses de los administrados. No solamente limitarse en la declaración de nulidad, sino restablecer los derechos e intereses de los administrados. Esa es en realidad la plena jurisdicción, la que sigue. La que sigue, doctora Kenia. Ahora bien. Acá el maestro Vaca Uneto, Víctor Vaca Uneto, profesor de la Universidad de Piura, ilustre con el término LO. Es interesante lo que define en este párrafo que he sacado de un libro, ¿no?, en las pretensiones del proceso contencioso administrativo, en la cual señala el doctor que dice, deben deducirse en función una previa actuación administrativa. Es decir, las pretensiones, dice, deben deducirse en función a una previa actuación administrativa. ¿No? Para el doctor Baconeto, bueno, esa es una definición relativa, quiero señalarlo porque más adelante vamos a indicar que no es tanto así, ¿no? O sea, decir, no es tan cierto que tiene que haber una actuación previa para poder establecer una pretensión dentro del proceso contencioso administrativo. ¿Ya? Pero seguidamente dice que la finalidad del proceso contencioso administrativo es doble, ¿no? Por un lado, la efectiva tutela y por otro lado, ¿no?, la declaración, digamos, la nulidad de las actuaciones administrativas. Eso es lo que hemos señalado hace un rato, ¿no? Es decir, para el doctor Baconeto también reitera y define que el proceso contencioso administrativo tiene doble finalidad. Declarar nula la actuación administrativa. Ojo, digo actuación administrativa, no digo acto administrativo ni resolución. Creo que en algún momento señalé muy antiguamente se señalaba que solamente los actos administrativos se pueden impugnar, solamente las resoluciones se pueden impugnar. No, eso ya quedó descartada de esa figura, por eso la doctrina y la legislación actual habla de actuaciones. Las actuaciones de la administración pública, digamos, abarca mucho más, porque el doctor Danoso Ordóñez señala que hay actuaciones a veces disfrazados, a veces las administraciones públicas disfrazan un oficio, disfrazan un documento interno, pero dentro de ella están definiendo algún tipo de derecho a los trabajadores. Y consecuencia, cuando impugna, dice, esto no es una actuación administrativa y por ende improcedente por recurso. ¿No? Entonces, por eso que la ley habla de actuaciones. Cuando habla de actuaciones, está inmerso cualquier tipo de documento que el requisito indispensable es que debería estar inmerso algún tipo de derecho del trabajador o del administrado. ¿Ya? La que sigue. ¿Por qué habíamos señalado nosotros no necesariamente puede, o sea, no necesariamente debe existir una actuación previa para que haya una pretensión en el proceso contencioso administrativo? Y esto lo sacamos de la práctica, ¿no? La práctica jurisdiccional. Por ejemplo, el caso 1, ¿no? La Contraloría General de la República postula una pretensión. Dice que el primer juzgado de trabajo de Tumbes se pueda inhibir de configurar el proceso, de continuar con el proceso. Es decir, es una contienda de competencia, ¿no? Para los que de repente son estudiantes de derecho, la contienda de competencia es una forma, es un medio de defensa procesal en el que las partes pueden deducir la competencia territorial de un órgano jurisdiccional. Puede ser a través de una excepción o puede ser a través de una contienda de competencia. Que significa que en Tumbes el trabajador o el funcionario instaló una demanda contra la Contraloría, pero la Contraloría interpone una demanda de contienda acá en Lima, ¿no? Entonces pide que el juzgado de Tumbes se dio a reconocer y el proceso tramitado en Tumbes lo deriva a esta Corte Superior de Lima, que dicho sea de paso, yo discrepo en esta situación respecto a la competencia territorial, seguramente habrá un momento de conversarlo ese tema, y la Corte Suprema ha señalado que efectivamente los competencias territorialmente seríamos nosotros, la Corte de Lima, quiero decir, ¿no? Entonces, acá en esta pretensión, si ustedes pueden analizar, la pretensión en estricto no existe ningún tipo de actuación previa, una actuación administrativa previa, ¿no? Esta es una excepción, claro está, no es genérico, pero es una excepción, ¿no? A la definición que se había señalado que toda pretensión de contencioso administrativo tiene que estar vinculada estrictamente
a una actuación previa. En este caso específico no hay actuación administrativa previa. Lo que hay es una cuestión, una pretensión netamente procesal, ¿no? No hay una pretensión prácticamente sustantiva. Y como tal, no podría haber una actuación administrativa. ¿Correcto? Ese es el primer caso. La siguiente caso, la que sigue, por favor. El caso 2, ¿no? Este es un caso que, la verdad, a mí me ha llamado la atención muchísimo cuando toqué el expediente, un expediente un poco antiguo, y ya el doctor Toledo ha señalado que cuando, digamos, el petitorio, ¿no? Y la causa patente está señalado ya elementos en la cual el juez puede pronunciarse en la nueva ley ultra petita, ¿correcto? Es decir, más de lo que podría haber solicitado pido a 1000, puedo darle 2000 porque eso es lo que le correspondería por ley, ¿no? O en este caso específico, señor, en este caso específico, ¿qué pasó? Un proceso laboral, este trabajador trabajó bajo dos regímenes, el 728 y un proceso de caso. En el proceso ordinario, declaró fundada la demanda solamente el periodo del régimen 728. Entiéndese, la nueva ley proceso de trabajo. Pero respecto al periodo CAS, lo declaran improcedente y le ponen, solicítalo ante el juzgado contencioso administrativo competente. ¿Qué hace el demandante? El demandante postula su demanda, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué actuación administrativa previa debería haber tenido este demandante? Solicitar al empleador, decir qué cosa, que se le paga los beneficios del caso, porque eso es lo que pedía, beneficios del caso, ¿no? Lo que ha solicitado el demandante estrictamente en su demanda es, señor juez, yo tengo una sentencia consentida con la naturaleza de cosa juzgada en la cual se me ha declarado trabajador indeterminado, pero sin embargo, el periodo CAS no se me ha reconocido, por ende solicito que se me pague los beneficios del periodo CAS, ¿no? Y la sala laboral ha resuelto de esa forma, ¿no? Señalando que el periodo CAS solicita el contencioso. Y algo inaudito que nosotros vamos a resolver, los contenciosos administrativos, en este caso específico, beneficios de un trabajador 728, ¿no? Cuando quizás en el proceso original o binario, en el término del petitorio implícito, ¿no? Que ha definido el doctor Toledo, pudo haberse, digamos, reconocido ese periodo también, porque estamos hablando de un trabajador del régimen 728. Bueno, pero así se ha planteado el caso en concreto, que quería traer la colación, para establecerte en un caso específico, que aquí tampoco hay una actuación previa. La que sigue, por favor. Bien, el Tribunal Constitucional en esta sentencia prácticamente lo define que cosa es la plena jurisdicción, ¿no? Dice que el proceso de contencioso administrativo es un proceso de plena jurisdicción. El juez no solo se limita a realizar un control de validez de los actos administrativos cuestionados, sino también a verificar, y de ser el caso, tutelar los derechos e intereses de los demandantes que hayan sido lesionados por la situación de sentencia. Me parece que está totalmente claro, ¿no? Y esta sentencia es del 2012. En 2012, justamente en ese tiempo que aún entraba en vigencia el proceso contencioso administrativo, una ley nueva hasta cierto punto, que todavía falta ajustar ciertas cosas, por eso que en el tiempo se han modificado constantemente la legislación del proceso contencioso administrativo. La que sigue. Ahora, la pregunta es, ¿todas las pretensiones de plena jurisdicción? La respuesta es no. Hay pretensiones específicamente que solamente si llegamos al primer estadio, si queríamos llamarlo, por ejemplo, este caso que usted o los que son ya, personal jurisdiccional que conoce el contencioso administrativo rápidamente van a ubicar. Este es un proceso en el cual quien es demandante es de salud, demanda al tribunal servil, en tanto en cuanto el tribunal servil revocó la resolución de la entidad respecto al otorgamiento de los decretos de urgencia, ¿no? Esos decretos de urgencia que están ahí en pantalla, a favor del trabajador. En la actualidad, bueno, esto ya creo que quedó zanjado, la Corte Suprema ha señalado que no corresponde otorgar estos decretos supremos, para estas bonificaciones de decretos de urgencia, a estos servidores. En consecuencia, cuando se declara fundada este tipo de demanda, la pregunta es, ¿va a haber, digamos, una cuestión de condena a quién? ¿Es salud a servir?
servir, no se olviden que está actuando en segunda instancia. Significa que se va a restablecer la resolución emitida por el salud. No sé si me entiende. Esta sentencia se va a estar fundada. Va a decir nula la resolución 521-2002. Ya. El acto siguiente, ¿qué va a hacer? Simplemente ya, dejar sin efecto servir y va a restablecer los efectos de la resolución que ha emitido de salud. Y ahí acabó el proceso. No hay más nada que hacer. ¿No? Entonces, esta, por ejemplo, no es una pretensión desde mi concepto, una plena jurisdicción. Es simplemente es una sentencia declarativa en la cual simplemente se está dejando sin efecto la resolución de la segunda instancia y ahí acabó. Y lo que sucede en la práctica, a veces cuando no se pone la sentencia, el tribunal se desviene, el señor le dice, señor juez, pido que se aclare a quién va, porque la sentencia a veces se saca, ¿no? Dice, cumpla la parte demandada con emitir la resolución administrativa que corresponde bajo el procedimiento de multa. Pero el tribunal se dice, ¿qué resolución va a emitir? Si estamos declarando nula, ¿no es cierto? Simplemente se habrá que poner en la sentencia, declara nula la resolución de servir y establece la resolución de salud y se acabó con sentido tributario, así, nada más. No tiene nada que ejecutarse ahí. ¿Correcto? Ese es el primer caso. La siguiente, por favor. El caso 2. ¿No? Dice José Palomino Núñez, solicita la nulidad de la resolución administrativa de altar, que revocó, dice, la resolución de primer instante. Y como consecuencia de ella, se deja sin efecto la sanción amplia. Es algo similar a la anterior, ¿no? Es decir, la resolución de segunda instancia, que en este caso es servir, se va a dejar sin efecto. La que va a entrar nuevamente en vigencia es la resolución de primera instancia, la que sanciona. Igual, ¿no? Entonces ahí se va a declarar consentida, obviamente, y se va a absolver digamos, se va a absolver al trabajador o al administrado. La que sigue, por favor. Bien. Este es un proceso en que ustedes también en el contencioso administrativo laboral se ve constantemente. Este es miembros de las Fuerzas Armadas en la cual pasa a retiro por renovación de cuadros, ¿no? Y en la sentencia que se menciona ahí, en la sentencia 02-2018, en el proceso competencial, ha establecido diversas reglas en este caso, ¿no? En la cual anteriormente los procesos, los juzgados constitucionales, ¿no? Los juzgados constitucionales declaraban nulo el pase de retiro, ordenaban su reposición, ordenaban su ascenso, ordenaban su reconocimiento que dejado, etcétera, etcétera. Entonces, en esta sentencia ha establecido, bajo estadística y todo, muy interesante esta sentencia, yo les recomiendo que puedan leerlo, creo que son como 60 hojas, pero igual, vale leerlo, en la cual ha establecido diversas reglas del Tribunal Constitucional respecto a si es que los procesos contenciosos administrativos, es decir, los procesos ordinarios, los juzgados ordinarios, llámese proceso contencioso administrativo, están en la potestad de ordenar, digamos, la reposición a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque si estamos señalando que las pretensiones de plena jurisdicción es aquel que, de alguna forma, exige, ejecuta al administrado para su cumplimiento. En este caso se va a declarar, si fuera el caso, mayormente por falta de motivación, se declara nula la resolución que pasa a retiro por los CC de renovación de cuadros, y de ahí que se va a ordenar su reposición, se va a ordenar el reconocimiento de los beneficios reconocidos, dejados de percibir, se va a ordenar el ascenso. No. De acuerdo a estas reglas, el Tribunal Constitucional no podía ya establecerse de esta forma. Lo que significa entonces es que el órgano jurisdiccional que toque estos temas, ¿no? Simplemente declarará nula la resolución que pasa al giro al servidor y ya estará pues en la facultad de la entidad misma que pueda o no decidir, porque ustedes saben, para reponer o reincorporar a un miembro de las Fuerzas Armadas, tiene que pasar una evaluación psicológica, física, intelectual. No es eso, ya no lo podemos hacer nosotros, eso queda en la entidad. En consecuencia, este es otro tipo de pretensión que no es de plena jurisdicción. ¿Ya? La que sigue. Esta es una pretensión de plena jurisdicción, la cual dice, se declara nula la resolución número tal, se ordena la demandada de proceder al pago íntegro de los arrancados de la modificación de preparación de cuerpo. Como dijo el doctor Toledo hace un rato, ¿no? Acá no pide pago de intereses. La pregunta es, ¿se le puede otorgar pago de intereses? Bueno,
Algunos dirán por la pretensión accesoria sigue principal, pero el decreto ley 25920 que establece los intereses legales laborales, dice expresa y literalmente claro, ¿no? Dice que los intereses legales no es necesario, digamos, requerir ni judicial ni extrajudicialmente, es decir, está, digamos, implícitamente circunscrito en el derecho del ciudadano o en el derecho del administrado cuando está establecido o vinculado a obligaciones, sobre todo económicas. No hay necesidad. Entonces, si esa pretensión, digamos, se plantea así como está, ustedes lo están viendo, es una plena jurisdicción porque, pues, tiene que otorgar los intereses legales. Así no lo haya solicitado, digamos, el petitorio, ¿no? Entonces, sí le corresponde los intereses legales. La que sigue. Y esto es lo mismo, ¿no? Las demandas que planteen tanto miembros del Ministerio Público como los miembros del Poder Judicial respecto a gastos operativos, ¿no? Bueno, en esto también creo que ya está definido. Bueno, sí hay todavía colegas que todavía discrepan esto, pero personalmente creo que los gastos operativos está circunscrito al magistrado titular y provisional, ¿no? Entiéndase que titulares provisionales ambos son titulares, quiero decir, ¿no? Los supernumerarios son distintos, ¿no? Porque a veces se equivoca los provisionales, se suele pensar que no son titulares, los provisionales son titulares, es decir, los provisionales son que los que son promovidos, un par letrado promovido, especializado, un especializado es promovido a juez superior, ellos son provisionales, ¿no? En fin, los gastos operativos se establecería en la Corte Suprema, aunque hay una sentencia en la Corte Suprema que ha discrepado, pero bueno, será en materia de análisis de otro momento. Pero esto también es justamente una protección de plena jurisdicción, ¿no? Con los intereses legales. La que sigue, por favor. Este es otro típico, ¿no? La bonificación por 25 años de servicios, ¿no? Que eso también es una cuestión, digamos, que normalmente nosotros tenemos que reconocer los devengados e intereses legales a la parte demandada para que pueda cumplir con estableciendo sus derechos del servidor, no solamente reconozca la bonificación dejado de tener los 25 años de servicio, no solamente definir en si es remuneración total, íntegra, etcétera, sino también reconocer los devengados e intereses legales. La que sigue, por favor. Algo similar a estos de los trabajadores cesados irregularmente, ¿no? En la cual, si la demanda es fundada, que son poquísimas, la demanda si es fundada, la demanda simplemente se ordena al Ministerio de Trabajo que haga todo el trámite correspondiente para que pueda estar inscrita en el registro de trabajadores cesados irregularmente. Lo que sucede en este tipo de pretensiones a veces puede pasar que sin emplazar a la entidad, digamos, a su ex empleador vigente, claro está, solicita su reincorporación, ¿no? ¿Cómo yo puedo exigir a su ex empleador si no está en el proceso? Es absurdo, ¿no? Entonces, esta pretensión también de plena jurisdicción simplemente se declara fundada, la demanda consentida y simplemente se deriva al Ministerio de Trabajo para que haga las gestiones. La que sigue, por favor. Bueno. Eso es todo, señores, colegas, señores, digamos, asistentes. Estaré abierto a las preguntas, ya sea con micro o con chat. Estamos abiertos para nosotros absolutamente cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Tenemos al doctor Alexander Espinal. Levantaba la mano para hacer su pregunta. Enciende su micrófono. Buenas noches, doctor. Johnny, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la ponencia. Excelente. Doctor, solo para concretizar, cuando un trabajador está bajo el régimen CAS y quiere demandar cualquier beneficio, restitución, reposición, siempre tiene que ser en el contencioso laboral. Así es. Pero acá hay una cosa muy importante. Sí, lo escucho. Allá. ¿Y el juzgado competente es el contencioso administrativo o el juzgado laboral, su especialidad contencioso? O viceversa, creo que es, ¿no? A ver, doctor Espinal, ¿no? Sí. Muchas gracias por la pregunta, doctor Espinal. Mira, es muy importante lo que usted está preguntando, porque en realidad
Lo que te va a vincular la vía procedimental es qué régimen laboral es la entidad en la cual está laborando. Por decir, puede ser que este trabajador ahí está laborando en salud. Como ustedes saben, el régimen laboral de salud es, digamos, régimen 728. ¿Correcto? En ese caso, por más que sea, digamos, contrato administrativo de servicio, no lo puede tramitar su demanda en contencioso administrativo, porque en realidad, y así lo dice el pleno laboral, el segundo o tercer pleno, me parece, en la cual la vía procedimental es el proceso ordinario. Lo que sucede es que, a veces, por el hecho simple de ser un contrato administrativo de servicios, significaría que todo se va a ver en contencioso administrativo, es cosa que no es así. Reitero, el pleno lo ha definido de esa forma. Lo que te va a vincular es a qué entidad pública estás vinculado para que tú puedas solicitar la desnaturalización, lo que corresponda. Lo que sí es cierto, si usted pide solamente, digamos, beneficio, digamos así, del caso, obviamente va a ser contencioso. Muchas gracias, doctor Espina. Espero que haya resuelto la pregunta. Sí, doctor, en ese caso, bueno, decía, o ya lo entiendo ya. Y una pregunta más, una disposición, no recuerdo si es final, creo, de la ley 27.584, que es la que regula el proceso contencioso administrativo, dice que los procesos contra las entidades laborales se ven, es competente el juez laboral. ¿Esas entidades cuáles son? ¿SUNAFIL, Ministerio del Trabajo o simplemente la oficina, no ¿Qué sé? ¿Qué artículo se refiere, doctor? ¿Recuerda qué artículo se refiere? Es una disposición final, si no me recuerdo, de la ley 27.584. ¿La actual o las primeras? Porque hay que tener en cuenta eso, porque cuando entra en vigencia la 27.584, obviamente hubo una cierta de derivación de expedientes, no se olvide que el proceso laboral anterior, la 26.636, estaba circunscrito los procesos ordinarios y los procesos contenciosos. Entonces, de repente usted está haciendo referencia a ese tipo de disposición, pero en la actualidad no he visto ese tipo de disposición en la cual habla de las entidades laborales, ¿está? Pero en todo caso, lo que nosotros vemos, contencioso laboral, sí vemos las impugnaciones de las autoridades administrativas de trabajo en el sentido de que cuando hay una cuestión de registro de sindicato, etcétera, etcétera, lo que nosotros no podemos ver, por ejemplo, una controversia intrasindical, ¿no? Es una cosa muy distinta, eso sí lo tienen que ver el proceso ordinario con la nueva ley procesal de trabajo. También nosotros vemos lo que son multas, por más que sean entidades privadas, por el tan solo hecho que son resoluciones administrativas, conocemos nosotros, cosa que yo discrepo en ese sentido, pero bueno, así está establecido, que nosotros también vemos impugnaciones de las multas administrativas emitidas por la SUNAFIL. Nosotros sí somos competentes en esas pretensiones. No sé si hay una otra pregunta, doctora. Sí, invitamos a Brisa Aliaga a encender su micrófono para la pregunta. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Johnny. La pregunta era respecto a las demandas en proceso contencioso administrativo laboral que invocan el artículo 1 de la 24.041, ¿no? Servidores públicos contratados que tengan más de un año ininterrumpido, ¿no? En ese caso he visto demandas planteadas pidiendo ese petitorio, ¿no?, a la aplicación del artículo 1, pero amparándose en la declaración de la nulidad de algún acto administrativo emitido por la entidad administrativa. También con la misma pretensión, pero esta vez invocan el cese de la actuación que no se sustenta en acto administrativo. Entonces la pregunta era, dado que el cese es una excepción del agotamiento de la vía administrativa, es decir, los servidores no tienen que haber agotado la vía administrativa, pero en el otro caso sí, en el caso de nulidad del acto administrativo, me parecería que no habría una igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué usted opina sobre eso, doctor? Interesante, doctora Aliaga, muchas gracias. Lo que usted está planteando es lo siguiente, es que aquel trabajador que, digamos, postula como pretensión una impugnación de hecho material y aquella administrado que está impugnando una actuación administrativa, ¿correcto? Entonces, el que define después es estrictamente el trabajador, o en todo caso lo que define son las circunstancias como fueron realizados, digamos, el hecho concreto, ¿no? O sea, uno no quita lo otro, ambas son válidas, totalmente válidas, ¿no? Digamos, si un trabajador va a su centro de labor, tiene un contrato vigente y no le deja ingresar, obviamente tiene que poder postular, impugnar ese hecho material de la administración. Un hecho material no se puede agotar la administrativa. Pero también puede
utilizar los medios de impugnación y agotar la vía administrativa. Ojo, insisto también en esto, no significa que el trabajador simplemente tiene que agotar todos los recursos administrativos. Hay ciertas situaciones como, por ejemplo, cuando hay un despido así en concreto, la ley hace la flexibilización que señala el doctor Toledo, en el sentido, ¿qué cosa entienden ustedes por agotamiento de la vía administrativa? El agotamiento de la vía administrativa significa, en concreto, agotar todos los recursos administrativos. Pero hay excepciones. Cuando dicen, no está exigido el agotamiento de la vía administrativa. Es el no exigir el agotamiento de la vía administrativa, no significa que ir directamente con tu demanda al juzgado. El juzgado te va a observar, va a decir, no agotaste la vía administrativa, o por lo menos no presentaste una solicitud en la administración. Lo que quiero decir es que, por más que estás eximido de agotar la vía administrativa, pero te exige la norma presentar por lo menos una solicitud en la entidad. ¿Correcto? Entonces, si el trabajador decide directamente impugnar un hecho material, está en su derecho. Si el trabajador quiere agotar algunos recursos, lo hará. Ambos son totalmente válidos. El artículo 1, la 240-41, efectivamente en un tiempo estuvo, digamos, en el limbo, cuestionado, porque se había declarado su vigencia, etcétera, etcétera, pero en la actualidad todavía sigue vigente y en consecuencia surge todos los efectos de cualquier trabajador, digamos, trabajo contratado, o trabajadores contratados 276 en forma permanente. Ese es el requisito. ¿No? O puede estar también figurado o maquillado con contrato CAS, pero que es en forma permanente, 276, puede aplicarse el artículo 1 de 240-41. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. También invitamos a María Castillo para cerrar su micrófono. Doctor, se habla solamente de la ley de la 728 y del CAS, pero muy poco se habla de la 24041, ¿no? Que resulta aplicable para lo que es el personal administrativo. Doctor, mi pregunta es, supongamos que una persona presta servicios en una entidad, supongamos en este caso estatal, ya ha superado lo que la ley indica 11 meses, ¿no? En este caso 14 meses. Y de un momento a otro, por el simple hecho de comunicar a la entidad que está gestando y que necesita reposo, supongamos por unos 5 o 10 días, este le dice, no, ya no trabajas aquí más. ¿Ante qué juzgado se puede interponer la demanda? Bueno, si usted me dice una entidad estatal, sí, pero estatal, hay que recordar, el Estado tiene el régimen 728, CAS y 276. Habría que establecer qué régimen, bueno, hace un rato señalé la entidad, qué régimen es el régimen laboral de sus trabajadores, ¿no? Y el régimen laboral, por decir, ¿no? En el ejemplo que puse hace un rato, si usted trabajaría o ese trabajador trabaja en salud, es un régimen 728, ¿correcto? Entonces no sería aplicable a la 240-41. ¿Por qué? Porque la 240-41 es aplicable solamente a los trabajadores contratados bajo el régimen 276. ¿Ya? Ya. Entonces, sí, lo escucho. Ya, pero tengo entendido que la 728 es aplicable para los trabajadores personal obrero o también se aplica para el personal administrativo. No, obrero 728, doctora. Obrero 728 de cajón es una ley de proceso del trabajo. Nosotros no vemos lo que es obreros. Eso también está zanjado, pleno y diversas sentencias de la Corte Suprema. Todo lo que son obreros, seguridad, serenazgo, parqueo, cosas así, trabajos físicos, señala la Corte Suprema, está circunscrito como un obrero. Y si es un obrero, está en el régimen 728, según la ley orgánica de los funcionarios, ¿no? Entonces, lo que usted está planteando es que, si usted, vuelvo a repetir, habría que ver en qué institución labora ese trabajador, si es en el régimen 276 y 728. Locador. Está bien, puede ser locador. Me refiero al régimen laboral de la entidad.
no al régimen laboral del trabajador. Ah, ok. Es la entidad, ¿correcto? Esto es lo que hay que ver. Y lo otro es de, definitivamente cuál régimen fuese, si es despedido teniendo un contrato vigente por la cuestión del motivo de cesación, bueno, eso es una cuestión que en el contencioso lo puede solicitar como una indemnización y en lo ordinario puede pedirlo también como una cuestión de indemnización o un resarcimiento en todo caso, ¿no? Un resarcimiento para que pueda establecer esta vulneración de derecho, porque la madre gestante está protegida tres veces para una cuestión de rompimiento del vínculo laboral estando vigente su contrato, claro está, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, doctor. ¿Y se aplicaría el petitorio implícito en este caso? ¿En caso de qué? ¿Cuál es? ¿De la indemnización? Así es. Claro que sí. Yo considero, personalmente considero que sí, porque se supone que por ley estaba claramente establecida la protección a este tipo de trabajadores. Y consecuencia, la vulneración del mismo estaría implícitamente señalada, definición, pero lo más adecuado es que usted o la parte interesada debería establecer cuáles serían los daños. No se olvide que la indemnización, o mejor dicho, el resarcimiento tiene que establecerse los daños, no establecerse genéricamente, ¿no? Hay que establecerse así. Ok, gracias, doctor. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Una consulta, en realidad son dos preguntas. La primera es, por ejemplo, en un caso de una demanda de invalidez de contratos CAS de serenazgo. Por ejemplo, en el caso es él era supervisor. La primera instancia dio fundada la demanda con reposición, ¿no? Pago de beneficios laborales y reposición. En la vista de la causa, revocaron la sentencia, ¿no? Y hice la parte final de la resolución que de acuerdo a las recomendaciones, la primera instancia saque una nueva sentencia. ¿Y qué hizo la primera instancia? La primera instancia dijo, en este caso, en el preciso caso, el demandante, siendo supervisor de serenazgo, ¿no? ¿Qué decía la municipalidad, la procuraduría? Que como es supervisor, ya no es obrero. Entonces, la primera instancia, al momento que redactó la nueva sentencia, mencionó que él es un obrero, pero con cierta jerarquía, pero sigue siendo obrero, y ahí mencionó dos autores reconocidos, no recuerdo ahorita, de libros, en todo lo que es material laboral, y estamos esperando la casación, pero ese es más o menos un resumen. ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, en principio, doctor, muchas gracias por la pregunta. Yo no puedo opinar, digamos, de cuestiones procesos judiciales como comprenderán, ¿no? O sea, por una cuestión de ética y una cuestión de, estamos dentro del órgano jurisdiccional. En forma genérica, lo que yo le puedo indicar es que, vuelvo a repetir, una regla general, incluso hay un pleno ya establecido en la cual los servidores de la municipalidad significa, ¿quiénes son obreros? Aquellos que hacen actividad física. Serenazgo, vuelvo a repetir, pues, controladores, parqueos, etcétera, etcétera. Ahora, si usted me habla en forma, voy a opinar de una forma genérica, no estrictamente en su caso, en el sentido de que si hay un supervisor, por decir, hay un supervisor en oficina que está verificando la entrada, ingresos, salidos, serenazgo, pregunta, ¿eso es actividad física? No, sería una actividad hasta cierto punto intelectual y por ende, y cierto dicho sea de paso, yo estoy en discrepancia con esa tesis de que si tú haces físico eres obrero y si tú no haces físico eres, digamos, servidor público. Pero la Corte Suprema ha definido de esa forma, ¿no? Es decir, aquellos servidores de serenazgo que hacen trabajo físico, es decir, en la calle, son obreros. Déjeme 728. Aquellos serenazgos que están, por ejemplo, en cabina, no, ellos son servidores, ¿no? No son 728. Son dos sitios. En cualquiera de los dos casos, no sé, en el caso de usted, entiendo que por ahí va, más o menos por ahí va, la sala observó eso, le dijo a la primera instancia que puede analizar con mayor amplitud cuál es en realidad la actividad real de este servidor de serenazgo, el corriendo que ha resuelto así. Eso yo lo podía opinar en forma genérica, mi estimado doctor Ortiz. Más allá no puedo, como le digo, no puedo, y sin suscribirse en procesos en trámite, más allá cuando están de por medio de colegas, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, doctor. Y por ejemplo, en ese caso, la Procuraduría debería demostrar ellos
de que el trabajo que realizaba no era un trabajo de campo ni físico, ¿no? O tiene que demostrarlo en la parte que está demandando, ya que la municipalidad es en un proceso laboral, si me habla usted del contencioso, en el contencioso hay una regla probatoria. Dice, quien alega sus pretensiones, la primera regla, pero la segunda regla es, pero también, si es un proceso disciplinario sancionador, es el que sanciona, es el que debe probar. Tercero, ahí la prueba de carga dinámica, significa que prueba el que tiene más posibilidades de probar. En este caso, ¿quién tiene mayor posibilidad de probar? Entiendo yo que es la entidad, no el trabajador. La municipalidad, la claro, tiene todo el acervo documentario. Etcétera. La documentación, etcétera. Sí. Listo, muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor, muy buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a los contratos casi la 728. ¿Qué sucede si una persona comienza un juicio, se podría decir, en vista de que tal vez por reposición, en vista de que tal vez esta persona ha sido contratado con el contrato 728? Y imaginemos que su salario era 700 soles. Y fue contratado en el año 2009, pero presenta su demanda en el año 2013, mismo en ese año en el que a esta persona se le cambia de contrato al contrato CAS. Y pues mi duda va más en el tema de que, si bien es cierto, cuando hay una sentencia ya consentida, se resuelve que se le ponga a disponer o reponer a la plaza a esta persona a las 7:28. Entonces, en cuanto al salario de este, ¿corre el contrato con el que inició, tal vez con el monto de 700, que era el contrato de las 7:28, o se actualiza al monto que ahora sus compañeros están percibiendo? Gracias, doctora Paulina. Por lo que yo entiendo, lo que usted ha señalado y se ve también en las prácticas jurisdiccionales, cuando, digamos, este trabajador se ordene su reposición, ¿no? Y el empleador o la administración, en el entendido que no hay plaza disponible, y como no hay plaza disponible para una forma de dar cumplimiento a lo que ordena la sentencia, porque ustedes saben que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige y obliga a todos cumplir la sentencia. Señalan que como no hay plaza, simplemente este trabajador lo incorporan, entre comillas, con un contrato CAS. Lo que pregunta la doctora Palomino es, de su remuneración de CAS, obviamente va a ser menos a lo que de alguna forma tendrían sus colegas pares que deberían percibir, ¿no? Entonces, más o menos así lo estoy entendiendo. Si es así los hechos, yo considero que se entiende que si el proceso está fresco aún, simplemente se podría acudir al órgano profesional que estaría en su caso para que dé cumplimiento a lo ordenado por sentencia. Lo ordenado por sentencia, entiendo yo, que es que ustedes están incorporando bajo el régimen 728 y no al proceder de contrato CAS. Ese es en primer lugar. Si el caso que el proceso ya concluyó está archivado, que te digo, ¿no? Puede desarchivarlo. En el peor de los casos también se ve en la práctica instalar una demanda nueva, pero una demanda nueva le va a traer un poco más de complicación en tiempo, ¿no? Porque por lo menos 2-3 años para que pueda salir la sentencia. No es porque nosotros no queramos resolver cuanto antes, sino porque, permíteme comentarles a los que no trabajan dentro del orden jurisdiccional, la carga es inmensamente, se sobrepasa cualquier posibilidad de atender muy pronto a los justiciables, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo, en conclusión, las sentencias se tienen que cumplir como está señalado, ¿ya? Ahora, si la entidad no tiene plaza disponible, bueno, pues entiendo yo que la plaza disponible puede durar hasta un año, un periodo, porque ustedes saben que cada periodo paran aprobando su presupuesto, ¿no? Entonces, entiendo que un año puede ser posible que pueda tener esos problemas, pero el siguiente año ya no, ¿no? Tendría que referirse pues a la oficina de personal, al titular de empleo para que pueda instalar una plaza disponible para el periodo siguiente y así dar cumplimiento a la sentencia. Eso es lo que lo podría más o menos señalar, doctora Palomino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta en el chat para dar lectura. A ver, doctora. Dice, en el caso de sanciones contra estudiantes de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, la pretensión de nulidad de actos administrativos y de reposición en algunos casos,
¿Es competencia del juzgado laboral con su especialidad en contencioso administrativo o del juzgado civil? No, es competencia del juzgado contencioso porque en realidad está impugnando actuaciones administrativas de la escuela que es la Policía Nacional del Perú. ¿No? Está impugnando, agotó la vía administrativa. No podría ser civil porque no es que está pidiendo indemnización directamente. Lo que está pidiendo es que se declare nulo las actuaciones administrativas y como consecuencia de ello, digamos teóricamente, ordenar su reincorporación a la escuela. ¿No? Entonces, considero que es contencioso administrativo laboral. ¿No? Contencioso administrativo laboral porque en realidad, por más que sea precadite, como quieren llamar, es una escuela, pero está vinculado a la entidad. ¿No? En estricto, ¿no? No podría ser civil, porque civil, ¿cuál sería la pretensión? La única posibilidad que vaya civil es que sea una indemnización, lo único. Pero si plantea una nulidad de una actuación que tiene en estricto, tendría que ser contencioso administrativo laboral, definitivamente. Bueno, a ver, doctor Paco. Gracias, buenas noches. Doctor, un trabajador obrero municipal ingresó a trabajar bajo la modalidad de locación de servicios. No le renovaron su contrato, él inició su proceso de reposición y lo repusieron. Bueno, la sentencia dijo que tenía que ser repuesto bajo esta ley 24041, pero la reposición efectiva se realizó como 7 años después, porque bueno, la municipalidad se demoró, qué sé yo, pero pasaron 7 años que lo repusieron. Ya al 7º año, cuando se logra reponer efectivamente, en ese momento, doctor, el 7º año, ya la Corte Suprema había señalado que los obreros municipales pertenecían al régimen laboral 728. Y entonces la municipalidad lo repone, pero al decreto legislativo 276. Y comprenderá que los beneficios entre un régimen laboral y otro son diferentes, ¿no? De hecho, el 728 tiene mayores beneficios. Entonces, mi pregunta es, ¿él podría eventualmente iniciar un proceso diciendo que se le asignó mal el régimen laboral? ¿No? Teniendo en cuenta además que él cuando demandó su reposición, claro, lo hizo al amparo de esta ley 24041, ¿no? Y lo terminaron mandando al régimen laboral 276. No sé si me comprendió mi pregunta. Sí, sí, perfectamente, doctor Paco. Entiendo que el trabajador en un proceso judicial se ha definido, o sea, se ha determinado en forma definitiva que debería reincorporarse bajo al amparo del artículo 1 de la 40-41. Ahí se está entendiendo, pero al momento de reincorporarlo, usted me indica que salió un criterio nuevo de la Corte Suprema en la cual señalan que los obreros son régimen 728. Pero acá hay que tener una cosa en consideración. La naturaleza de la cosa juzgada es inmodificable, inmutable. Significa que si usted con un proceso judicial ya definitivo se ha establecido bajo el artículo 1, la 240-41, entonces se le está indicando que usted está en el régimen 276 y ese ya no se puede modificar. Por más que el criterio de la Corte Suprema haya cambiado, ¿no? Una cosa muy distinta quizá podría haber sido cuando esa norma, la 240-41, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional, en ese caso sí, porque tiene efecto de erga omnes, ¿no? Pero la Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte Suprema son doctrina constitucional, no son vinculantes solamente entre las partes, ¿no? Si son precedentes judiciales vinculantes, podría ser, pero digamos, eso se aplica a procesos, digamos, hacia adelante, no podría aplicarse a procesos ya concluidos, mi estimado Paco. Lamento decirlo eso, usted tiene que, de alguna forma, adecuarse a lo que ya se ha ordenado y ya ha definido la sentencia. Sí, doctor, gracias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no tenemos preguntas. Perfecto, doctora. Por terminar esta primera sesión, sin antes agradecer por su colaboración de siempre a Faja Lima, en nombre de nuestro director, doctor José Antonio Neira Flores. Muchas gracias, doctor, por el apoyo brindado y hacer posible este evento académico. Muchas gracias, doctora. Compartiendo el certificado para llegar a su programa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los presentes por estar hasta esta hora. Muy amable. Hasta otra oportunidad.